Chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de DS Eleven. Estamos en el tercer episodio. Y bueno, pues aquí estáis viendo la plantilla que tenemos, ¿vale? Con Gotín y con Oblak, ¿vale? Quedó empate. Y bueno, pues yo me he decantado por la primera opción. Yo creo que era bastante superior a la otra. Oblak es mejor que Keylor y Gotín mejor que Piqué, así que... no sé, creo que era obvio que tenía que salir esta opción. Y bueno, pues antes de comenzar, también tenía que comentar otra cosilla. Y es el tema de los apps, ¿no? Han salido los apps. Y propongo desde aquí a todos los que estén participando mejorar sus jugadores si han sacado una. Yo lo voy a hacer con mi Carlos Vela, ¿vale? Yo creo que no... A ver, yo soy el creador de la serie y yo voy a hacer lo que me dé la gana. Así que nada, si tenéis un jugador y ese jugador ha sacado una, lo podéis poner sin ningún tipo de problema. Me lo decís, claro. Y lo ponéis. Yo lo voy a hacer con Carlos Vela en este episodio. No lo he hecho, pero para el siguiente sí que lo haré. Y Carlos Vela creo que es el único... de los que tengo ahora mismo en plantilla, creo que es el único que ha sacado un app. Así que nada, eso por un lado. Ahí estáis viendo la plantilla, ¿no? Está bastante bien. Y vamos a ver los partidos, ¿no? A ver qué tal han ido. Vale, pues aquí tenemos al primer rival, como estáis viendo. Una plantilla de alemanes con Sergio Asenjo app la portería. No sé por qué. Y os tengo que decir que los dos partidos han ido bastante lagados, ¿vale? Ahí estáis viendo que le robo el balón, se lo vuelve a llevar, la pasa, el aja hace que yo me lleve a Godín o no sé quién era para allá. Y al final se queda solo delante del portero y me marca la primera jugada del partido. Estoy viendo minuto 3 del partido, era la primera jugada y ya estaba yendo esto muy lagado, ¿no? Ahí me voy con Fran Mérida de 1, la toco con Nani, me voy del defensa y la clavo el palo, tío. Empatamos a 1, rápido, ¿no? Realmente rápido, minuto 17 de partido. Y el portero ni siquiera se mueve, tío. El disparo sale muy ajustado al palo. Y como digo, el partido muy lagado, tanto el primero como el segundo. Seguramente el problema de conexión era mío. No lo sé ya qué pasará en el siguiente episodio. O sea, ahí va Felipe Gutiérrez con Nani. Y el disparo que despeja al portero. Buena jugada esa también. Ahí Fran Mérida que se la intenta pasar a Morata. El pase sale larguísimo, lo acaba cogiendo Diego Rico. Diego Rico que la pone atrás y es Morata quien marca, ¿no? Es increíble esta jugada porque el pase era para Morata. Yo no sé si del lag, si de qué, si el FIFA, ¿no? El FIFA hace que salga el pase larguísimo y acaba llegando el lateral por la otra banda. Ahí la jugada de Felipe Gutiérrez con Fran Mérida, y Fran Mérida que iba a tirar y le iba a sacar el portero. El disparo no era demasiado bueno, pero podría haber entrado, pero vaya, no era demasiado bueno el disparo. 2-1 estaba ya el partido, habíamos remontado con esos dos goles. Y aquí vais a ver el centro de Morata que remata a Carlos Vela y da el palo. Justo a la jugada después de esa parada a Fran Mérida. Ahí Fran Mérida ha tocado con Tomás con Morata. Morata de cara para Felipe Gutiérrez, que se la devolvía hacia la pared. Y Morata clava ese golazo en la escuadra. Es que... qué gol de Morata, ¿eh? Este gol es espectacular, ¿eh? Es que este gol lo podría ver una y otra vez. Y me gustaría cada vez más. Mirad cómo toca de cara, se da la vuelta, hace en la pared. Y ese tiro a la escuadra que tampoco se mueve el portero. No sé por qué. Y acabamos marcando el 3-1 ahí, ¿no? Como veis, el partido bastante fácil, ¿no? Quitando esa primera jugada, que es que no la pude defender. El partido en general muy fácil. Ahí veis la jugada de Nani, el pase de la vuelta para Felipe Gutiérrez. Marcábamos el cuarto. 1-4 nos poníamos ya. Un partido muy, muy fácil, como vuelvo a repetir. Y nada, pues aquí vais a ver lo que ha pasado con 1-4. Efectivamente se ha salido del partido. Bueno, ya lo comenté, ¿no? Cuando te tiran del cable, contáis un 3-0 de diferencia de goles. En mi caso, pues 4-1, 3-0, pues es lo mismo, ¿no? La diferencia de goles es de más 3. Así que nada, un buen resultado. Y ahora vais a ver estadísticas, ¿no? Un poco, Black 1 parada, Asenjo 5. 1-4 es el resultado final. Y estadísticas, ahí está. Un tiro, un gol. Perfecto. En 38 minutos de partido. Ay, este juego. 70% de precisión de pases, yo 90. 59 de posesión, 41. Pero él tira una vez y marca un gol. Así es, FIFA 17. Así es. En fin, acabamos el primer partido con una diferencia de goles de más 3. Ya solo teníamos que mantener esa diferencia. No teníamos ni siquiera que ganar el siguiente partido. Con un empate nos valía. Y nada, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en ese segundo partido. Pues aquí estáis viendo la plantilla. Este ya venía con una plantilla más poderosa, ¿no? De la Premier. Con Gabriel Jesús, una nueva carta, con Sané por ahí también. Y aquí vais a ver el primer contraataque, ¿no? Va Nani, con un balón larguísimo ahí para Vela, por alto. Que Vela coge, la toca con Morata, Morata la toca para Nani, tira Nani, para el portero y el rebote para adentro. Llego a fallar un 3 contra 1. Y yo no sé qué hago, apago la play igual. Madre mía.
Falló Nani la primera, pero bueno, entró el rebote. Era un 3 para 1, tío. Quizá debería haber tirado con Morata, pero bueno, al final marcamos. Ahí veis a Gabriel Jesús, que se iba de 1 otra vez. El lag. También estaba presente en este partido y sacaba bien a Oblak ahí. Esa jugada que creo que es la única que tiene. Va Tomás ahí. Tomás con Nani. Nani, que corre. Se le hace un verbaspin ahí. Y pues para adentro. Nani es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Marcó ese primer gol ahí con el rebote, pero este segundo gol es un gol muy bueno. 2-0 nos poníamos ya tenemos una diferencia de goles en más 5. Ya la verdad es que íbamos bastante sobraditos. Ahí va Nani otra vez por la banda, se va de ese. Y otra vez un tiro parecido al anterior, pero este sí que se iba bastante desviado. Pero como digo, una jugada parecida, ¿no? Regateando un poco e intentando colocarla con el tiro de calidad a la escuadra contraria. En fin, otra jugada ahí, Vela con Morata. Morata de nuevo para Vela. Vela que se iba a acercar al área, otra vez el lag. Eso nos falta. Ahí la bicicleta, que es que lo rompe muchísimo. Y cuando va a tirar, Vela se tira al suelo. Se tira al suelo, tira un tiro de mierda que lógicamente va a las manos segundas. No entiendo por qué se tira al suelo. Ahí la jugada rápida de toque, que se quedaba Vela con Morata. A las nubes. A la grada, mejor dicho. Otra jugada más, Vela con Nani ahora, ya en la segunda parte. Tiraba Nani y se iba por ahí. No caía ese tercer gol, estaba costando. Vela de nuevo, tocaba atrás para Morata, se le quedaba el balón corto. Mérida tocaba atrás con Felipe Gutiérrez. Le hacían una falta, un penalti, no sé si es dentro o fuera. Bastante claro, después tiraba ahí, no sé quién era, y fallaba. Otra vez otro contraataque ahora, Felipe Gutiérrez con Fran Mérida. Que clavaba ese golazo. Desde ahí, desde fuera del área. La jugada anterior fue increíble. Golazo ahora de Fran Mérida ahí desde fuera del área, ¿no? Desde la frontal. Y la verdad es que estaba viendo que me iba a coger porque no es un jugador con mucha velocidad. Pero mirad el golazo que mete. Mirad el golazo que mete desde ahí. Ahí veis que la paso. Parece que va a coger el balón él, le doy al círculo para entrarle y acaba tirando Nani y casi marcó gol, el portero ni se entera. Otra jugada aquí de contraataque, va Nani que la iba a poner en el centro. No iba a llegar en Morata, llegaba el defensa y el rebote que le llegaba a Fran Mérida, que la metía, tío, con la cuadra saborea. El 4-0 ya en el minuto 85, el partido estaba hecho, el episodio estaba hecho. Teníamos ya con esto una diferencia de goles en más 7. Y esperad, porque esto no iba a acabar aquí. No, efectivamente, no iba a acabar aquí. Teníamos otra jugada aquí, la despejaba, le caía el balón a Tomás. Tomás es el Casemiro del equipo. Tocaba con Nani de nuevo ahí con Morata ahora, iba a tirar Morata y se iba por muy poco. Quizá podría haber pasado a Tomás al medio, pero da igual, con un 4-0 la verdad es que me daba bastante igual. Ahí iba Tomás ahora de nuevo, se la quedaba para variar. Ponía el pase de Tomás ahí para Fran Mérida y yo creo que ese gol era indefendible. No podía defender ese gol el rival, era un gol con lag, una jugada con lag. Eso no se puede defender. Y era el hat-trick de Fran Mérida, ese quinto gol. Esa jugada de Tomás y del propio Fran Mérida, ¿no? 5-0, acababa el partido. Minuto 90 fue este gol. Y nada, pues aquí estáis viendo que va a pitar el árbitro al final. 5-0 acabamos este segundo partido, 4-1 el primero con triada de cable incluida. Pues un global, una diferencia de goles global de más 8, ¿no? La verdad es que bastante sobraditos. Y ahora, pues, vamos a ver antes estadísticas un poco del partido. Y ahora, pues, os comentaré las opciones que tenemos. El cambio de Carlos Vela, lógicamente, no se cuenta como un cambio de estos normales, ¿vale? El cambio de Vela, pues, es un cambio excepcional, ¿no? Es algo extraordinario, ¿vale? Y como he dicho antes, todo el que tenga cartas normales y hayan sacado una app, pues, pueden poner a su carta app sin problemas. Ahí veis 9 tiros a puerta contra 3. Bastante sobraditos. Y nada, pues vamos a ver qué opciones tenemos para el siguiente episodio. Pues bueno, aquí estáis viendo ya el resumen, la diferencia de goles, como decía, el primer partido 4-1, es una diferencia de más 3, y el segundo partido 5-0 más 5, el total es una diferencia de más 8. Y ahí tenéis las dos opciones. ¿Por qué cambio de defensa y lateral izquierdo, vale? A ver, tenía pensado cambiar al mediocentro, a Fran Mérida, pero es que claro, me hace un hat-trick en ese segundo partido y es que puedo cambiarlo, tío, me ha hecho un hat-trick, es que es un pedazo de jugador. Entonces vamos a reforzar un poco la línea defensiva, que tampoco es que esté mal, pero por mejorar algo, quiero mantener a Fran Mérida un poco más porque me está gustando, también Felipe Gutiérrez y Tomás, es que no tengo nada que decir de Tomás, lo decía antes. Tomás es el Casemiro de mi equipo, es que roba de balones, por favor, Tomás, qué jugador. Tomás no lo voy a cambiar. Fran Mérida me ha hecho un hat-trick y Felipe Gutiérrez también me gusta mucho, tiene mucha calidad. Así que de momento no lo vamos a tocar.
Vamos a ir, pues como digo, con el defensa central y el lateral izquierdo. Las opciones ahí las tenéis. Piqué Up y Philippe Luis por un lado y por el otro Mascherano y Tremolinas. Me habría gustado poner a Marcelo y a Jordi Alba, pero los dos superan los 25.000 monedas. De hecho, los dos superan las 30.000 monedas. Yo ya tengo fichado a Marcelo, ¿vale? Pero no, ¿vale? Puse el límite de 25.000 monedas y ese límite va a seguir. Entonces, pues ahí los tenéis. Piqué Up de 87, con Philippe Luis por un lado y Mascherano con Tremolinas por otro. Son los mejores laterales que hay, centrales, podría haber metido a Varane también, Laporte. Pero bueno, he puesto a Mascherano más que nada por media, ¿no? Y por precio. Mascherano, que por cierto ha sacado un downgrade, pero este Mascherano es el original, ¿vale? No voy a poner al downgrade, lógicamente. Así que nada, aquí tenéis las dos opciones, las podéis dejar en comentarios cuál preferís. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio, ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Quedan dos episodios más, entre semana vais a tener uno y el fin de semana que viene, de hecho en una semana, vais a tener el último episodio para formar la plantilla. Ya a partir de ahí, pues haremos el torneo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.